No se puede creer la estrategia de Joe Biden. En una primera nota tenemos que comentar que Estados Unidos busca bloquear el sol. Así como lo escuchan, básicamente se ha expuesto un programa, un informe de 44 páginas donde se describe pues cuál sería el esquema un poco salido de la ciencia ficción, como han dicho algunos medios, para usar la geoingeniería con el fin de reducir la cantidad de energía solar que llega a la superficie del mundo. Y sí, en este caso Estados Unidos está buscando bloquear la luz del sol. Pero, ¿este tipo de acciones tienen algún tipo de sentido? Dentro de la comunidad científica, algunos han pegado el grito al cielo y otros han dicho que esta situación puede traer consecuencias inimaginables para la historia de la humanidad. En otra nota igual de relevante, tenemos que comentar que Jens Stoltenberg, secretario general actual de la Alianza Atlántica, ha confirmado que se va a quedar un año más en el cargo. Pero más allá de que esto sea una noticia un tanto normal o poco relevante, es importante entender que antes de que suceda este tipo de declaraciones, los propios países miembros de la Alianza Atlántica estaban bastante preocupados, porque no sabían bien quién iba a ser el nuevo secretario general. De hecho, algunos estaban preocupados con respecto a que el nuevo secretario general sea designado por Estados Unidos y se había generado una cierta pugna dentro de la OTAN para saber quién iba a ocupar el cargo. A esta situación, algunos dicen que Jens Stoltenberg se quede en el cargo para intentar mantener la fiesta en paz, al menos de momento. En otra nota igual de relevante, tenemos que comentar que Argentina podría unirse al grupo de los BRICS. ¿Realmente es así? Pues la solicitud formal ya está, pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Y qué papel puede, por ejemplo, tener Brasil en esta solicitud? Vamos a averiguarlo. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal, si aún no lo estás, y recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo, nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Sin más que agregar, empecemos. ¿La administración de Joe Biden busca bloquear el sol? Así como lo escuchan, básicamente una estrategia climática está empezando a generar bastantes situaciones y críticas dentro de la administración de Joe Biden, y es que precisamente esta administración ha provocado incredulidad y horror generalizado durante el fin de semana, esto con la publicación de un informe de 44 páginas que describe una suerte de esquema salido de la propia ciencia ficción para usar la geoingeniería, como ellos dicen, con el fin de reducir la cantidad de energía solar que llega a la superficie del mundo. Y sí, en este caso, diferentes expertos han empezado a decir que esta situación puede ser bastante adversa, porque estarías interviniendo deliberadamente a gran escala en el sistema climático de la Tierra, y es que no se saben realmente cuáles van a ser las consecuencias. Sin embargo, esto es a lo que está apuntando Estados Unidos. En este escenario, ya diferentes expertos han empezado también a argumentar con respecto a que existe una dependencia excesiva del bloqueo solar que podría conducir a un bloqueo tecnológico. Es decir, si el mundo está dispuesto a trabajar de esta forma, y si Estados Unidos decide bloquear a un país, este país no tendría acceso a este tipo de nuevas acciones o mecanismos precisamente contra el calentamiento global. Jens Stoltenberg va a continuar un año más como secretario general de la Alianza Atlántica. El secretario general de la OTAN, entonces Jens Stoltenberg, ha informado él mismo que va a seguir al cargo un año más, según él mismo ha comentado, hasta el 1 de octubre del 2024. El secretario general agregó que el vínculo transatlántico entre Europa y América del Norte ha garantizado la libertad y la seguridad del bloque bélico durante unos casi 75 años y destacó que es un mundo más peligroso en el que la alianza es más importante que nunca. Pero algunos expertos consideran que, de hecho, la situación en la cual él va a seguir un año más es más bien para llevar la fiesta en paz dentro de la Alianza Atlántica. Y claro, hay una situación muy complicada dentro de la OTAN con respecto a quién sería el sucesor de Jens Stoltenberg, porque de nuevo, varios países ya quieren intervenir precisamente con una autoridad que sea más afín a ellos en lugar que a la administración en la Casa Blanca. Y ahora nos vamos hasta China, donde precisamente Xi Jinping hizo un discurso que ha llamado poderosamente la atención: usar monedas propias y prevenir una nueva guerra fría. Estas han sido las palabras de Xi Jinping en la OCS. Básicamente se dice que es necesario oponerse a los intentos de iniciar un conflicto a gran escala, sobre todo una guerra fría. Esto es lo que ha dicho Xi Jinping hablando por video en la apertura de la cumbre del Consejo de Jefes de Estado de la Organización de Cooperación de Shanghái. Según sus palabras, él también ha comentado
que se debe resistir cualquier intento de organizar revoluciones de colores en la región precisamente de la OCS. También ha dicho que es necesario oponerse categóricamente a cualquier intento de interferencia externa. Ahora nos vamos hasta Rusia a comentar unas estadísticas que demuestran lo que está pasando dentro de territorio ruso. Y es que unas 185.000 personas son las que se han incorporado al ejército ruso nada más este año. Pero hay que tomar esta noticia con pinzas, porque algunos medios en Occidente dicen que sí, es verdad, se han incluido muchos, en este caso ciudadanos o muchas personas interesadas en estar dentro del ejército, pero hay otros que han sido obligados, que incluso hay alguna suerte de zonas de captación, o al menos esto es lo que se dice desde Occidente. Lo cierto es que las Fuerzas Armadas rusas han reclutado a 185.000 efectivos desde principios de este año. No estamos hablando desde que inició el conflicto en Ucrania, cuidado, solamente en este año. Esto ha sido informado por el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, citando datos del Ministerio de Defensa. Y ahora nos tenemos que ir hasta Argentina a hablar de cómo algunos han empezado a calcular lo que significaría un eventual ingreso precisamente de este país en el grupo de los BRICS. Así como lo escuchan, en este caso Argentina podría mejorar sus relaciones internacionales con otros países del mundo si fuera aceptada como miembro del grupo de los BRICS. En este caso, también hay que tomar en cuenta que dentro del grupo de los BRICS está, por ejemplo, Brasil, que podría significar, pues, alguna suerte de acercamiento o de situación de apoyo para que Argentina termine uniéndose. Se dice en este caso que, por ejemplo, el representante permanente de Argentina para la Asociación Latinoamericana de Integración ha comentado que Argentina reúne todas las características de los otros países que ya son integrantes de los BRICS. En este caso, son países de ingresos medios con estructura productiva industrial en una extensión amplia y relativamente con grandes poblaciones, es lo que ha referido el representante argentino. Los objetivos y propósitos de la nación sudamericana también se estarían alineando con el grupo de los BRICS. Y recordemos algo que es algo bastante, por así decirlo, interesante para la administración de Xi Jinping, y es que Argentina ha empezado a pagar su deuda en yuanes. Entonces no vendría mal tener mucho más cerca a la administración argentina dentro del grupo de los BRICS. ¿Esto va a suceder? Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Gracias a los que han llegado hasta esta parte del video, recuerda que tu like nos ayuda a que esta información llegue a más personas, y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.